Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal Y bueno, les traigo aquí este video con unos entrenamientos que he estado realizando en casa eh, Estos son unos videitos que me habían estado pidiendo bastantísimo, bastantísimo en el canal Y la verdad es de que no había hecho nada de esto de entrenamiento en casa Porque honestamente, o sea, no me, no me alcanza el tiempo la verdad para ponerme a grabar Pero eh, se está presentando la situación de que el gimnasio cerró por tiempo vacacional. Bueno, tiempo vacacional es como que entre comillas para, ahora sí que hacer un, una reestructuración administrativa, mejoras y demás. Entonces, eh, la verdad es de que me tocó eh, descansar del gimnasio. Ahora sí que de los aparatos, de las pesas y todo el show. Y dije, bueno, ¿por qué no voy a entrenar esta semana en casa y les voy a grabar un poquito de lo que estoy haciendo de entrenamiento? El día de hoy es día miércoles, no sé cuándo vayan a ver ustedes este video, hoy es miércoles 26 de diciembre y eh, ya entrené el lunes y ya entrené el martes y ya entrené hoy miércoles. Entonces grabé la rutina del lunes y grabé la rutina del martes. La rutina de hoy miércoles honestamente no la grabé porque era como muy de madrugada. Y este, tenía que encender todas las luces y eso como quiera implica de que los vecinos se dan cuenta y que entreno bien de madrugada y como quiera, sí, 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 sí me da como que oso. Entonces, bueno, eh, esto que están viendo es el entrenamiento que hice el día lunes. Utilicé únicamente mi propio peso, utilicé bandas de resistencia y este, saqué muchas, 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 muchas repeticiones. No estoy especificando la cantidad de repeticiones que hice en cada ejercicio. Pero lo que sí quería platicarles de esta rutina de entrenamiento es de que señoras que entrenan en casa, señores que entrenan en casa, tienen mi completa admiración y tienen mi completo respeto. Porque honestamente, para poder nosotros hacer una, una hipertrofia en el músculo, necesitamos tener una vasta cantidad de repeticiones, muchas, muchas repeticiones. Ahorita están viendo de que yo estoy haciendo, por ejemplo, ahí desplante, desplante estático. En un, en un solo punto y la verdad es de que para hacer el desplante tuve que hacer muchas 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 repeticiones para que el músculo se fatigara entonces eh, van a ver que durante todo el entrenamiento estoy este adelantándose poniendo en cámara rápida porque son demasiadas las repeticiones que tengo que hacer para poder fatigar al músculo en los desplantes hice como 50 repeticiones eh, este ejercicio que están viendo ahorita es más, cuando yo lo llego a hacer en el gimnasio, está muy enfocado al femoral y el glúteo, pero siento yo que es mucho más lo que está trabajando el, el equilibrio. Con este ejercicio buscamos eh, trabajar lo que es el equilibrio, que muchos de nosotros estamos pésimamente equilibrados, entonces este ejercicio te ayuda. Me di cuenta de que me falta equilibrio. Eh, ahí ya me estoy quitando la sudadera porque me dio calor. Este, Pero si sí, este ejercicio va muy, muy, muy enfocado en el equilibrio, se lo recomiendo implementarlo en su rutina de pierna. Este, Aquí yo lo estoy haciendo con una mancuernita de 5 libras porque no encontré las mancuernas más grandes que tengo para entrenar en casa, que son de 10 libras. Y sí me di cuenta de que necesito practicarlo más porque si sí ando medio desequilibradona. Este, como les decía, tienen mi total respeto y admiración quienes entrenan en casa. Eh, yo creo que no, no tiene mucha ciencia lo que tenemos que hacer cuando hacemos en casa eh, ejercicios, porque generalmente se recomiendan igual ejercicios compuestos, mismos que, que estaríamos haciendo en el gimnasio, como sentadilla, como peso muerto, este, presmilitar, eh, desplante. Todos esos ejercicios son buenísimos para para formar masa muscular, pero sí que es verdad, al momento de que no le agregas peso y estás trabajando con tu propio peso, tienes que incrementar la cantidad de repeticiones o si no, no vas a hipertrofiar el músculo, o sea, no lo vas a fatigar. Entonces, el, en los desplantes hice como, estuve haciendo como de 50 más o menos, en, eh, eh, ¿qué más? Sentadillas, y creo que si no me equivoco, como... Como, eh, ahí sí hice como 20 porque traía la banda de resistencia, este, pero sí, o sea, de muchas repeticiones, muchas, muchas repeticiones. Este que están viendo aquí es, despl es el desplante estático con con, este, con una maleta. Ese te puede servir bastante para incrementar peso, nada más sería cuestión de llenar la maletita y este, eso te ayuda. Y eh, este que están viendo aquí es desplante de búlgaro. Ese desplante a mí me encanta, me encanta. También agregué una de desplante búlgaro. Este, y está muy padre. Si lo haces bajando espacito espacito. Y, y claro, obviamente teniendo una buena cantidad de repeticiones, sirve muchísimo para, para el glúteo, para el cuádriceps y para el femoral. Está padrísimo. Y aquí, pues. Nuevamente están viendo de que estoy haciendo sentadilla, pero así en cámara súper rápida. Y a todos los demás ejercicios se los puse en cámara súper rápida porque se hizo muy largo el video. Hagan de cuenta que cuando los estaba cargando en el programa me aparecía que sí un video como de 50 minutos más o menos. Porque sí grabé bastantito de la rutina. Pero ya decidí todo adelantarlo y ponerlo todo en cámara rápida. Porque sí, como les digo, son muchas repeticiones. Ahí, por ejemplo, están viendo que estoy haciendo patada de glúteo con la banda. Eh, no recomiendo hacer la patada de glúteo con el pants, porque la verdad sí batallé bastante, bastante con el pants. Dije, oh my god, ¿qué hice? Me debí haber puesto shorts. Porque sí, con el pants como que no se acomoda bien la banda. Está bien hacer la patada, pero con shorts. Y luego aquí están viendo que estoy haciendo elevaciones de pelvis con banda. También. Eh, si lo haces eh, despacito, el ejercicio se concentra más. Aquí estoy haciendo nuevamente desplante búlgaro y si se fijan lo estoy haciendo también despacito, despacito para que se concentre bien, bien, bien el ejercicio, pero sí con muchas, muchas repeticiones, ¿ok? Este ejercicio de desplante búlgaro, fíjense que yo como que lo había estado dejando mucho de lado porque estaba haciendo el desplante caminando. Pero error, este ejercicio es bueno para la pompa, es muy bueno, activa bastante el glúteo, entonces ahora que estoy entrenando este un poquito diferente, o sea, estoy variando un poco mi rutina de entrenamiento en el gimnasio, metí otra vez el desplante búlgaro y le metí, este me, lo estoy haciendo con barra. Y lo estoy haciendo de que bajo bien despacito y luego subo. Bajo despacito y luego subo. Ese está buenísimo, chicas. Se lo súper, súper recomiendo. Y si tienen cómo ponerse una barrita en el cuello, está brutal. Ahorita ya nada más están viendo puras repeticiones de los ejercicios que estuve haciendo. Porque no recuerdo si hice como cuatro o cinco series más o menos de, de este ejercicio. Ahí estoy otra vez con la maletita. Como les digo, aquí le pueden agregar ustedes peso, lo levantan hacia arriba y están como quiera incrementando este peso para, para su entrenamiento. Pero bueno, lo que les quería decir es de que hoy miércoles que me tocó otra vez hacer pierna, mi mamá tenía... Ay, este, este que están viendo aquí es el entrenamiento del martes, o sea, del día de ayer. Este, aquí lo que hice nada más fueron puros este, como... Puro cardio, puro circuito de cardio, porque hice corrí 5 kilómetros y luego terminé, hice escaleras y luego hice saltitos. Pero antes de, antes de seguir, de explicarles este esta rutina de ejercicio que hice, les quería decir de que eh, hoy miércoles que entrené pierna, mi mamá tenía unas pesas, este, ¿cómo se llama? improvisadas. Tenía unas pesas improvisadas que hizo con un tubo y con unos botes de este, esos de como de pozole, como de dos kilos los botes. Y les puso cemento e hizo unas, unas este, como si fueran, hagan de cuenta, como la tipo barra olímpica, pero así improvisada. Y este, me acordé de que tenía esas y me puse a entrenar en la casa. Oigan, brutal, brutal. Entonces, les súper recomiendo de que siempre tengan equipo en casa para entrenar. Por lo menos una barra olímpica con unos discos de 10 y unos discos de 45 libras. Yo ya me acabo de, bueno, yo hablé con mi hermano que vive en Estados Unidos y le encargué a mi hermano que si llegaba a ver en alguna venta de garage o si llegaba a ver en alguna, pues sí, en algún lugar donde estuvieran rematando, que me comprara. Acabo de mandar comprar mi van, mi, mi barra olímpica. Le pedí la barra olímpica, le pedí dos discos de 45 libras, le pedí mancuernas de 15 y de 25 libras. ¿Y qué más le pedí? Le pedí que si veía disquitos de 10 para esa barra también. Entonces, con eso tienen, chavos y chavas con eso tienen. ¿Por qué? Porque la barra olímpica te sirve como para hacer sentadillas, para hacer peso muerto. La barra te sirve también para hacer pres militar. Ya teniendo tú tus mancuernas de 25, de 15 y de 10, ya tú puedes variar muchísimo tus ejercicios. Entonces, yo con eso hago todo. Por tal suerte de que mi mamá tenía estas este, mexicanadas que le llamamos nosotros, mexicanadas, pero súper bien hechas. Este, me sirvió bastante para hacer el entrenamiento de pierna que hice el día de hoy. O sea, brutal. Hagan de cuenta que me salvó prácticamente la vida. En cualquier caso, el día viernes me toca entrenar pierna otra vez. Y como les digo, toda esta semana voy a estar entrenando en casa. Entonces, si puedo, les grabo el entrenamiento que haga el día viernes con esas mexicanas que que tiene mi mamá, que son una maravilla. Les voy a platicar un poquito de lo que hice este día. Como les digo, este día hice... Eh, corrí, entre que corrí, caminé, hice 5 kilómetros. Llevé mi reloj tom tom para estar checando que estuviera más o menos eh, haciendo el recorrido este de 5 kilómetros. Terminé y y me fui a las escaleras de este parque. Este subí, bajé, subí, bajé, subí, bajé. Como no están muy altas las escaleras, dije, no, pues no no sentí mucho. Entonces, este lo que hice fue voy a volver a subir, voy a volver a bajar y en lugar de bajar este normal, subí como haciendo tipo sentadilla, que es esto que pueden ver aquí, hice un montón, pero un montón de series. Y se siente bien, padre. Hagan de cuenta que es como si fueran sentadillas, pero estás haciendo como una tipo sentadilla con pliométricos. Entonces, hagan de cuenta que yo creo que si bajé de 12, 12 en 12 escalones... Y yo creo que hice como unas ocho series, más o menos. Oigan, está bruto. Este ejercicio cuenta como si fueran sentadillas, pero también cuenta como si fuera ejercicio cardiovascular de alto impacto. Hagan de cuenta que es como cardio, pero cardio HIIT. O sea, está bueno. Lo puedes considerar como si fuera cardio HIIT si no, si no haces descansos, o sea, si no haces tantos descansos. O sea, siento yo que un descanso de unos 10, 20 segundos, y luego subes otra vez y luego vuelves a bajar. O sea, está padrísimo. Como les digo yo contabilizando más o menos las series serían como unas ocho series subiendo y bajando dos escalones. Aquí les enseñé más o menos cómo estaba la escalerita y luego aquí estoy otra vez subiendo y este y luego ya bajando con brinquito. Pero está bueno, está bueno. O sea, nunca hay excusas para no entrenar. Cuando se quiere entrenar, se entrena. Y pues yo la verdad podía haber descansado, pero ya me había tomado una semana de vacaciones. Entonces, la semana de vacaciones y luego el descanso del gimnasio se me iban a pegar como 20 días. Y no, amigos, estamos en diciembre, queremos comer, queremos comer mucho, este, pero también hay que seguir haciendo ejercicio. Entonces, por eso es de que decidí entrenar en casa y, aparte, para grabarles esta rutinita de entrenamiento para que la tengan ahí, para que la consideren, la guarden, aquellos que me han pedido tanto para entrenar en casa. Hola a todos y todas, y bienvenidos una vez más al canal. Oigan, voy acabando mis ejercicios del día de hoy. Eh, expertfit no abrió, bueno, Experfit permanecerá cerrado del 24 de diciembre al día 2 de enero. Motivo por el cual dije: bueno, ayer entrené en casa y hice un poquito de ejercicio de, de resistencia, o sea, muchas repeticiones. Nada de peso. Por tal suerte que tengo las bandas de resistencia. Disculpen mi facha, pero acabo de terminar una rutina bien cansativa. Que yo creo que ya la han de haber visto o la van a ver en el canal. Bueno, les decía. Vean mi pelo, qué horror. Este sí iba a estar cerrado el, el gym. Entonces ayer hice un poquito de resistencia. Como les digo. Por tal suerte que tengo las bandas elásticas, entonces utilicé las bandas elásticas, este, hice glúteo, eh, tumbada, costada, hice desplante, hice patada de glúteo, se hizo un montón de ejercicios para glúteo. Y eh, ahorita me vine a hacer cardio al parque, entre que caminé y corrí, hice 5 kilómetros. Ay, oh, estoy encantada. Y luego hice una rutina tipo pliométrico, subiendo y bajando escalones. No, hombre, esa rutina está bruta. Bruta, estoy muerta. Este, bueno, ya me voy a mi casa. Hoy es 25 de diciembre. Oh. Es que quise venir a hacer ejercicio hoy. Porque voy a trabajar mañana, miércoles, jueves y viernes. El sábado no trabajo, pero... No va, a haber en, no va a haber gimnasio Entonces pues qué hago Dije pues un poquito de cardio Este Pero no manchen ese cardio estuvo intenso Está muy bueno o sea, Si realmente no eres O sea no vas al gimnasio En un parquecito con unas escaleritas Está bueno para hacer piernas O sea agarras un chorro de fuerza en las piernas la verdad Ay se me están evaporando los lentes Ay es que estoy sudadísima Ahorita voy a tener que llegar Directito a la ducha chicos bueno, eso era lo que quería platicarles del día de hoy. Déjenme arranco para irme a la casa. Este, ya voy a la casa. Uh, 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 uh. Me voy a hacer un rico cabecito, me voy a meter a bañar y a ver qué más les puedo compartir en este videoblog, ¿sale? Disculpen la facha, pero es que estoy oh, muerta, muerta. Estuvieron cansativos esos ejercicios. Pero bueno, los veo más al ratito, más tarde o mañana o no sé. Y bueno, chicos, este es el final del video. Espero que les haya gustado. Este, ya estamos a 26 de diciembre. Espero que hayan tenido una hermosa Navidad. Espero que ya estén haciendo sus propósitos para año nuevo. Me despido sin más. Eh, yo creo que les voy a grabar a lo mejor la rutina de entrenamiento que haga el día de mañana de pecho y espalda. No me comprometo porque ahorita todavía no he pensado qué ejercicios voy a hacer con lo que tengo. Pero bueno, si algo se me ocurre y siento que me está saliendo padre la rutina, se las comparto, se las grabo. La que sí les quiero grabar es la del viernes porque voy a tratar de repetir la rutina que hice hoy miércoles con, ya saben, con esos este, inventos que hizo mi mamá para, para, pues sí, para hacer ejercicio en casa. Sí, eh, voy a tratar de grabarles eso y se los comparto aquí en el canal. Me despido, les deseo un muy bonito día, tarde o noche, cuando estén viendo este video. Espero que hayan tenido una bonita Navidad y nos vemos próximamente con el otro video. Los quiero mucho, besotes. Bye bye.